Para dar cumplimiento a las medidas sanitarias para la mitigación del COVID-19 en Barranca Bermeja, las autoridades están en vigilancia permanente en diferentes sectores de la ciudad para evitar el contagio. Los operativos de control continúan en los centros de acopio y de abastecimiento de alimentos, en donde es más frecuente la aglomeración de ciudadanos. Los inspectores de policía recorrieron las plazas de Torcoroma Central y el sector del Muelle para organizar y mejorar a los comerciantes formales e informales. Sí, el objetivo es seguir en la lucha, seguir en la tarea y concientizar al pueblo del distrito de Barranca Bermeja para que tomemos conciencia y que tenemos que cuidarnos de que esto es un trabajo en equipo, en conjunto, y eso es lo que queremos, pues la cultura y la seguridad y la salud. Pues. La Secretaría de Gobierno recorrió los puntos de aglomeración de personas para organizar a los vendedores y vigilar que conductores y peatones cumplan con las medidas sanitarias. En el sector del muelle, la labor se concentró en separar a los comerciantes informales de pescado con los productos agrícolas para evitar contaminación cruzada y concentración de personas en ese lugar. Estamos tratando de atender con gran esfuerzo todos los puntos de concentración en la ciudad donde se aglomeran personas y donde se prestan ciertas actividades económicas. Hoy nos encontramos en el sector del muelle atendiendo a las solicitudes de la comunidad frente a irregularidades por parte de estos comerciantes. Tenemos dos propósitos principales y es, primero, garantizarle a los comerciantes de este sector que puedan seguir ejerciendo su actividad comercial, ya sea irregular o la que sea, dentro de todos los estándares de seguridad, para que de esta forma, en un segundo plano, los ciudadanos o clientes, consumidores de estos productos, puedan venir con toda la tranquilidad y adquirirlos. Las autoridades también hicieron presencia en la Plaza de Mercado Central, en donde se evidenció el alto flujo de personas, por lo que fue necesario imponer comparendos policivos y de tránsito ante los casos que se incumplieron las medidas sanitarias. Hay muchas personas que están cumpliendo con el pico y cédula, sin embargo, pues también tenemos muchas personas, algunas manifiestan que por necesidad, otras por simplemente descuido, por sacarle de pronto el cuerpo a la norma. Y pues hasta el momento llevamos, por esa razón, 4 comparendos de tránsito y en las respectivas inmovilizaciones, que también han sido 4. O sea, hay momentos en que las personas están más considerando la opción de quedarse en casa, como hay personas que definitivamente incumplen con esta medida. En los otros puntos se pusieron comparendos de tránsito y policivos, pues algunas personas continúan incumpliendo la norma.